Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 15 de Fruit Basket. Yo estoy reventado de voz y de todo, o sea, buah. En fin, el último capítulo, el capítulo 14, fue un capítulo muy tenso entre lo que viene siendo la relación entre Rin y Haru. Que me gustó, fue muy bonito, la verdad, lo que al final. Vemos que Rin no está enfadada con Haru, sino que en verdad está intentando invitarle para hacer algo. No sabemos qué está haciendo, pero está haciendo algo, ¿sabes? Lo cual no quiere contárselo a Haru. Y pues esa de la pelea, le da un beso, le pega una cachetada a Rin después con esto, pero sí le extraña, o sea, increíble. O sea, increíble el capítulo, ¿sabes? Me ha gustado. Uy, se me cayó eso. Luego, aparte de que vemos a nuestra querida Toru un poco depre, un poquito depre, no sé por qué está ahí, porque su abuelo de repente dice: me gustaría ver a tu madre y a tu padre otra vez, ¿sabes? En plan, pues la pena a la pobre Toru y después se encuentra con Kyo. Y nada. Moment romantic. Y ya. Solo eso. Para mí fue eso el capítulo. Fue más bien momentos románticos y me gustaron, la verdad. Y creo que no hubo ningún momento triste que yo recuerde ahora mismo, ¿vale? En fin. Muy bonito el capítulo, la verdad. Y vemos que en verdad le cuenta también Rin que por qué le llama a joder, no saldrá. Que va bien muy tonto Yuki, le dice Rin. En plan, es tontísimo. Vale, la pregunta es esto, o sea. No, no, la pregunta no. Sino le dice en plan: Haru tuvo que suplicar para que salieras de ahí, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Si tú no te haces ni mierda de caso, en fin. Que luego Yuki dice que venía alguien seguramente para vigilar, para llevarse a Haru, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? En fin. Guau, movidas, ¿vale? Tensión. Y nada, capítulo 15, que pone la entrevista tripartita comenzó mientras Shigure y Saiko hablan sobre los disgustos del otro. Toru quiere conseguir un trabajo que se promesa a su madre. Posteriormente, Tsuyoshi hizo entrevista con Kasama. Aunque se preguntó sobre sus perspectivas futuras, aparece una figura transparente en el cofre de la tumba, que tiene un tiempo limitado. Yuki se acerca de día en la entrevista, pero está molesto porque su madre dice que ya ha seleccionado una universidad para recibirla y habla. ¡Ah! ¡Qué pitch! Bueno, Shigure. Bueno, Shigure, ¿cómo va aquí de elegante el cabrón? Mírale, mírale, no, mírale, todo para joder a la sensei. Para joder a Sensei, es que lo veo venir en plan, doctor, ¿qué tal, eh? ¿Veis bien cómo es la relación? Para saber, es que es para joderla. Es que ha ido para joderla más que otra cosa. Bueno, aquí vas a nuestro Sensei. No, el... sí, Sensei como ya el padre de Kyo aquí, en la entrevista también. Pues ya sabéis, el padre de Kyo le tiene un super asco a Kyo. Luego Kyo aquí, ¿serio? Imagino que estaba en plan de nanis. O con todo, lo imagino. Bueno, aquí vamos al hermano de Yuki. Veremos que. O sea, a ver, no creo que ir a él porque le habrá preguntado y ha dicho en plan: no puedo, sorry, bro. Estoy ocupado. Trabajando con mi mate personal. Que en verdad es novia, ¿sabes? Pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? Y si no me entendéis, pues nada, no conciencia inocente que sois. Bueno, vamos aquí a Yuki como en plan de super traumas, en plan recuerdos, flashbacks, super traumas. O melancólicos, más bien. Pues sí, a Toru, entonces aquí está sonriendo Kyo, o hablando con Kyo. Vemos ahí a Toru, en plan. No sé, una sonrisa un poco rara, no la veo, o sea, sonrisa una felicidad un poco rara, no sé, como si estuviera muerta por dentro todo. No, o sea, sabe un poco rara, eso ya te lo digo, ¿eh? En fin, y el avance pues pone, nos vemos más tarde. Y lo dice Yuki. ¿Qué pasará? En fin, así que pues nada más, yo aquí lo dejo, vale. Me enoja a suceder.
Sobre todo el caso de Yuki, que parece ser que ya no dejé el trabajo y todo, así que ya vino, bueno, la universidad, así que ya vino a causar. Así que, vale, hasta la próxima. Moderna y Corea, Natani.